Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Nuevamente continuamos con nuestra serie de vídeos sobre Wakfu, y qué mejor manera que continuar con el tercero del tercer capítulo concretamente, así que vamos con Yuta Dark a continuar. Como recordamos, estábamos en la ciudad de Ashtrup, ¿vale? Y básicamente acabamos de salir del agujero de Itoka. Toca un poco con... Tenemos que encontrar la pista de los del punto de Ogre. Es básicamente nuestro objetivo en esta misión. Podemos ver aquí un poco, pues eso, gente durmiendo, es de noche. Pero bueno, creíamos que era una buena hora para empezar esta quest. Perdón por el parón, no sé lo que ha pasado, se ve que está cargando las texturas. Ahí vemos a un jugador diciendo que nos ayuda a subir de nivel, pero bueno, en este caso vamos a ir solos para que sea todavía más reto, ya que nos interesa sobre todo, pues eso, ir un poco descubriendo todo lo que podamos de aquí. Así que nada, vamos a salir de la zona esta de Ashtrup y llegamos a la llanura de Ashtrup cerca del cementerio, básicamente. Así que aquí es donde se desarrolla nuestra quest, más lento no podía ir esto. No sé por qué ahora me da lagazos, bueno, parece que ya está. Aquí está el mausoleo de mi abuelita. Y aquí vemos al esbirro ruin que nos había antes atacado por sorpresa. Así que básicamente vamos a enfrentarnos a él. Tiene plantitas, ¿eh? Vamos a usar la achacadora. Vamos a ir directo a por el Speed of Ruin. Vamos a lanzar la postura defensiva, ¿vale? Ya que este turno nos interesa mucho aguantar los golpes. Y bueno, lo hemos dejado a uno de vida. Pero bueno, ahora yo creo que con un poco de suerte podemos permitirnos acabar con él, ¿vale? Nos ha dejado bastante tocados, hemos tardado bastante en llegar, todo se ha dicho. Vamos a darnos en este caso el bonus, este bonus, y vamos a acabar básicamente con el enemigo. Y nada, ya lo hemos derrotado. Ha sido un poco uno de los desafíos que queríamos intentar, de avanzar tan rápido. Hemos aprendido que los hechizos han mejorado un poco, ¿vale? Más dos niveles para fulgor y tal, así que un poco mejorados ya estamos aprendiendo. Básicamente vamos a seguir avanzando, adentrándonos en esta cueva. Y un poco ahora, pues mientras nos vamos recuperando de las heridas, básicamente. Tenemos que explorarlo. Y bueno, aquí tenemos a otro de estos esbirros ruins. Así que básicamente habrá que enfrentarnos a ellos. Se empieza la batalla.
vamos en este caso, ¿vale? A añadir puntos de vida máximos y todo esto. Y vamos un poco a huir para alcanzarle en el próximo turno, básicamente. Así que nada, volvemos. Y terminamos el turno. Ahí ya lo vemos cerca. Venimos hacia aquí. Venimos hacia aquí. Terminamos el turno. Nos queda bastante vida, lo suficiente como para aguantar hasta él. Aumentamos a nuestra vez este bonus. Terminamos. Y ahora ya venimos, ¿vale? Y ya vamos a golpearle primero con fulgor, en este caso, le hacemos 7 y acabamos con él. Básicamente hemos conseguido de nuevo, pues eso, mejorar un poco los hechizos, ¿vale? Es lo que estaba haciendo de golpear a la planta. Las plantas son unos buenos mobs para esto. Así que nada, una vez hecho esto, pues tenemos que seguir explorando esta cripta, básicamente. Ya que por aquí, como veis, no hay nada, así que habrá que buscar un poco más adentro. Vamos a ver, ya que por aquí la cripta sí que sigue. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. En este caso aquí tenemos ya otro nuevo esbirro. Oh, pero bueno, le acompañan más, así que no estaba solo. Como en principio pensábamos, así que nada. Uf, de momento ya nos han golpeado dos golpes duros y vemos que está huyendo. Madre mía. Vamos a atacar con sacudida en este caso. Estamos bastante tocados de vida, como ya podéis ver. Así que nada, ahí va el último ataque, básicamente, ya que ahora con el líder de ellos perdemos, básicamente. Y bueno, ahora veis que cuando esta batalla, ¿vale?, no podíamos ganar y se termina aquí. Y aquí vemos un poco la continuación. ¡Ya está! ¡Otro más! ¡Mis alcantarillas no son un basurero! ¡Qué demonios! ¿Dónde nos habremos metido? ¡Madre mía! Ok. Date por contento por haber tropezado conmigo y no con ellos. Me llamo Donal Langelo y soy el amo y señor de este lugar. Viendo tu estado actual, seguro que acabas mal. Ah, gracias. Entrénate conmigo si quieres cumplir tu venganza. Vas a tener que ponerte manos a la masa. Esto en mi pueblo se llama manos a la obra, pero bueno, vamos un poco a ver qué es lo que nos trae este bicho. Que pues, nos está diciendo que vayamos a su cocina, yo creo que quiere comer, ¿eh? Realmente, ahora es cuando se plantea una de las decisiones importantes. ¿Nos va a comer este bicho? ¿Quiere que vayamos a la cocina con él por algo en concreto? No sé yo, ¿eh? Alcantarillas de Astro, ninguna nación. Bueno, pues estamos en las alcantarillas, así que básicamente tenemos que ir a la cocina. Vamos a ello. Primero las alcantarillas, después zarzaparrilla.
A ver, tenemos que hacer larvas, ¿vale? Básicamente, así que vamos un poco a ver cómo va esto. Vale, esta es la larva. Larva azul con tomates. Vale, pues tenemos que coger entonces tomates en este caso. Vamos a ir ya hacia aquí. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora es macerarlo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer básicamente es echarlo al horno, ¿vale? Aquí ya tendríamos, en este caso, conseguida esta. Ahora pizza roja también, con la larva roja también son tomates, así que de todos modos vamos a coger más, ¿vale? Y ya, bueno, ahí aparece, así que nada, básicamente vamos a venir aquí de nuevo. Vamos a darle aquí, vamos a pasar turno otra vez, cuando venga la almacenamos con los tomates. Y ahora básicamente pues le damos aquí y por último le damos aquí para hornear. Nos vamos a venir aquí, ¿vale? Para ver lo que hay que coger en este turno. Pero básicamente ya veis que solo nos quedaría en este caso la pizza verde con queso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya? Pues coger el queso, ya que debería salirnos ahora la pizza verde. Y ahí está, así que básicamente vamos a ir a por ella. Vamos a darle un turnito más y aquí ya viene, la maceramos, echamos la guarnición y por último horneamos. Y nada, básicamente con este ya tendríamos que haber terminado este mini desafío, ¿vale? Así que nada. Ya hemos terminado, yo creo que por fin, algo del tema de las larvitas. Que bueno, que nosotros no somos cocineros, somos avecidos guerreros. Así que nada. Vamos un poco a salir de aquí y a continuar un poco con nuestro compañero. En este caso ya sabíamos que habíamos acabado acá, así que vamos a utilizar el Zap. Y vamos a venir cerca del centro de Astro porque tendremos que entrenar básicamente antes de continuar, básicamente. Así que luego ya volveremos aquí, ya tenemos el Zap de las alcantarillas, ya tenemos un poco la misión. Hemos hecho un poquito de cocina, pero bueno, yo creo que antes de seguir en una zona con unos niveles tan altos deberíamos de entrenar a nuestro personaje. Siempre hay que tener un poco el tema del farmeo y los niveles, hay que intentar tener siempre un nivel similar al de los enemigos que nos enfrentamos por... Y bueno, hemos vuelto a Astrup, ¿vale? Así que finalmente aquí concluiría nuestro tercer capítulo de nuestra serie de Wakfu. Pero bueno, básicamente ya sabéis que vendremos con próximos vídeos a lo largo de estos días. Y un poco continuaremos ya con las misiones ahora.